Bienvenidos al Museo de Arte Interactivo Únole al Óleo. Están a punto de adentrarse en una nueva y única experiencia. Hemos abierto este espacio destinado a compartir con nuestros estimados clientes la oportunidad de conocer el movimiento y la inspiración que se esconden detrás de grandes obras maestras de pintores de todos los tiempos, a partir de un recorrido por 12 salas preparadas con la última y más avanzada tecnología en danza 3D. Obras de grandes genios que entran en un diálogo con la música y la danza. Recuerden que no pueden llevar objetos valiosos ni aparatos metálicos debido a la interacción que se produce entre visitante y pintura. No se olviden de llevar puesto en todo momento el chip incorporado en el oído que les facilitamos a la entrada para poder participar en la acción. Ahora sí, comienza la aventura con el Guernica de Picasso. No el sol, sino la súbita bombilla pálida ilumina la artificial materia de la muerte. El espacio infinito de una sola agonía, las repentinas formas rotas en mil pedazos de vida violenta sobre la superficie lívida del gris. No el sol, sino la pálida bombilla eléctrica del frío, horror que hizo nacer el gris coagulado del Guernica. Nadie puede tender sobre tal sueño el manto de la noche, callar tal grito, tal lámpara a extinguir, que alumbra la explosión de la muerte interminable. La cámara interior donde no puede reposar ni morir, en el gris Guernica, la memoria. Sala Miró. Abre los ojos y adéntrate en el mundo de Joan Miró, un mundo de sueños, donde formas y colores crean sus mágicas obras. Observamos a la bailarina española danzando sobre un pie con un brazo cerca de la cabeza, blanca y negra, como el día y la noche. Mira el inmenso corazón rojo que, suspendido de un hilo, como si de un sol se tratara, nos atrae y desvela su secreto. Sala Romero de Torres. Julio Romero de Torres pintó a la mujer morena, con los ojos de misterio y el alma llena de pena. Puso en sus manos de bronce la guitarra cantaora, y en su bordón hay suspiros y en su capa una dolora. Como escapada de un cuadro y en el sentir de una copla, toda España la venera y toda España la adora. Prenda con su taconeo la segrilla de España, y en sus cantares morunos, en la venta de Britaña. Gitana cordobesa, gitana cordobesa, la que pintaba Julio Romero. Sala Munk. La vida en sí es una danza de conflictos y relaciones. Su única lógica es el desarrollo de sus etapas, igual que el desarrollo de los movimientos. Figuras inocentes, figuras marcadas, con sus máscaras y obsesiones, por lo que se inicia y lo que se acaba. Todas las figuras aceptan su destino, cumplirán su sino biológico, desde la candidez de un infante a la mancilenta construcción de una viuda, pasando por la plenitud de la pasión. Mujeres a través de los ciclos lunares. Yo pinto no lo que veo, sino lo que vi. Desde mi podrido cuerpo las flores crecerán y yo estoy en ellas. Esto es la eternidad. Sala Rubens. Ese ritmo complicado pero compacto de una ronda que se retuerce, que gira fogosa y sensual, que se adelantan para besarse,
que se abalanzan para abrazarse. Hermosos contrastes de colores, dorado, rojo, amarillo, azul ultramar, que hipnotizan, que envuelven, que sienten lo que realmente es danzar. Sala Klim. Esa pose en espera. Esperando a quién o a qué. No sé. Esa mirada perdida en esos grandes ojos negros. Esos labios rojos dibujados en esa cara delgada, ideal en mis sueños. Apareces de la nada bajo ese sombrero, que solo me deja ver lo que a los demás, y por ello muero. Sala Dalí. Nos adentramos en el mundo surrealista de los sueños. Sala Sorolla, pintor de la luz, pintor del mar. Ay, del mar. Si mi voz muriera en tierra y de ala a nivel del mar. Sala Goya. Poderoso visionario, raro ingenio temerario, por ti enciendo mi incensario, por tus colores dantescos, por tus majos pintorescos y las glorias de tus frescos, porque entra en tu gran tesoro el diestro que mata al toro, la niña de rizos de oro, y con el bravo torero el infante, el caballero, la mantilla y el pandero. No hay que decirle. Sala Bagnol. El dolor se hizo copla y así nació la saeta, la elegante mantilla y la belleza española. La mantilla es tradición, es garbo y delicadeza. Es lo castizo español, colgado de una peineta. Sala Van Gogh. Quiéreme así, loco, loco, loco. Súbete a esta ternura de loco que hay en mí. Ponte esta peluca de alondra y vuela, vuela conmigo ya. Ven, quiéreme así, loco, loco, loco. Ábrete a los amores que vamos a intentar, la trágica locura total de revivir. Ven, vuela, ven, baila. Thank you.
Se encuentran en la última sala del recorrido de nuestro museo Únole al Óleo, Sala Kandinsky. Conecten sus dispositivos para disfrutar de la mayor vivencia tecnológico-dancística jamás experimentada anteriormente. Recuerden que una vez los desconecten, volverán a la realidad. Estimados visitantes, ha finalizado la visita al Museo de Arte Interactivo. A la salida, no se olviden de devolver los chips. Y recuerden, todo lo que han vivido ha sido producto de la inspiración de grandes artistas. Esperamos que hayan disfrutado de la experiencia.